Este fin de semana usted puede visitar la comunidad de Las Brisas de Daniel Flores en Pérez Celedón, pues tendrán la primera feria de emprendedores organizada por la Asociación de Desarrollo del Lugar. Comienzan este sábado 28 de septiembre a la 1 de la tarde con la inauguración, donde se expondrán los diferentes proyectos de los vecinos. Este día habrá juegos tradicionales como carreras de sacos, tope de caballitos de palo, carreras con cucharas, carretillos, saltar la cuerda y otros. El domingo iniciarán a las 8 de la mañana con partidos de fútbol. A las 10 de la mañana llegará la cimarrona y a las 12 de mediodía habrá actividades para niños y a las 3 de la tarde un bingo. Sí, es la primera vez que se va a realizar en esta comunidad. Urge esta idea de los compañeros, que en vista de que hay muchas personas que les gusta trabajar en cositas como artesanía, en repostería, en manualidades, entonces para que ellos se den a conocer sus talentos que tienen, entonces con esa idea, con esa inquietud es que la vamos a realizar para que esas personas participen y se den a conocer. La intención con esta feria es apoyar diferentes emprendimientos que están surgiendo en esta localidad generaleña. Tenemos artesanía, hay repostería, manualidades, bisutería, hay, ¿qué le digo?, ropa íntima, costura, digamos, y algunas cositas más, ¿verdad? También hay un taller que se va a hacer de maquillaje. Y entonces vamos a aprovechar, las personas están preguntando mucho por ese tallercito que lo vamos a dar el sábado a partir de las 3 de la tarde y el domingo también, porque nos pidieron que lo diéramos los dos días. En la asociación esperan apoyar más a las personas que están desarrollando diferentes emprendimientos. De eso se trata, que las personas conozcan, que las personas aprovechen ese día, para que se den a conocer, porque hay muchas personas que solitas trabajan, no tienen ninguna ayuda de ninguna institución les ayuda, entonces que allí se vayan a conocer con sus productos que tienen y para que en un futuro ellos puedan montarse algún negocio o algo, que se hagan sus cargitas, sus encargos y entonces ahí van a venderlos, puede ser. Usualmente eso lo hacen como los comités de cultura y todo, en este caso va a ser la asociación. En este caso va a ser la asociación, sí, exactamente. Como te digo, es la primera vez, vamos a ver qué resultado nos trae esto. Así que este fin de semana apoya a los emprendedores de Las Brisas de Daniel Flores y participe de las diferentes actividades.